Bienvenidos sean todos ustedes nueva vez a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un alto privilegio poder conectar nuevamente con toda nuestra teleaudiencia que, como cada semana, Félix, sintoniza esta propuesta, La Voz del Tribunal Constitucional. Saludos, Ada, ¿cómo te va? Muy bien. Saludos a todos nuestros televidentes. Nos sentimos felices de que nos acompañen una vez más esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional para que juntos continuemos transitando el camino de la Constitución. El compromiso de construir una cultura constitucional que inicia en este programa. Y en el reportaje de esta semana presentamos la vida y obra de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez a propósito de conmemorarse 203 años de su natalicio. Y bueno, también tendremos nuestros acostumbrados segmentos, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Y lo más importante, las noticias. Para esto, pasamos a nuestro compañero Tomás Marte, quien tiene como siempre importantes y valiosas informaciones para todos ustedes. Adelante, Tomás. Gracias. Para mí es un grato placer acompañarles, como cada semana, en esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, con un resumen de las principales noticias generadas en nuestra alta corte. Comencemos de inmediato. Jueces, funcionarios y servidores del Tribunal Constitucional participaron en la jornada de sensibilización en gestión integral de riesgo de desastres facilitada por el personal técnico de la Defensa Civil y de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias, con miras a dotar al órgano jurisdiccional de un plan de emergencias y continuidad de operaciones, así como conformar y capacitar a sus brigadas operativas de respuesta. Las enseñanzas recibidas aquí hay que aplicarlas. Los hogares y con el prójimo. La jornada estuvo encabezada por el magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y el general de brigada licenciado Rafael Antonio Carrasco Paulino, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director ejecutivo de la Defensa Civil, y contó con la presencia de los jueces del TC, Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Wilson Gómez Ramírez, Alba Luisa Bird Marcos y Domingo Gil. El objetivo esencial es mejorar nuestras habilidades, permitiéndonos salvar vidas en caso de ser necesario, no solo en nuestra institución, el Tribunal Constitucional, sino también en nuestros hogares. Al ofrecer unas palabras de apertura, el magistrado Rey Guevara destacó la colaboración que hace la Defensa Civil al ofrecer esta jornada, al tiempo que ponderó las cualidades que caracterizan al organismo de socorro en términos de profesionalidad y equipamiento para socorrer a la ciudadanía en situaciones de peligro. Manifestar el agradecimiento inmenso de la familia del Tribunal Constitucional hacia todos los servidores suyos, todo lo que laboran con usted en esta tarea bajo su liderazgo y su sentido de compromiso y de responsabilidad. De manera que Dios les bendiga a ustedes en sus funciones, los proteja, los guíe siempre y nosotros vinimos aquí a aprender. Durante el acto, el general Carrasco Paulino presentó una detallada descripción de las funciones y servicios que realizan los miembros de la Defensa Civil en todo el país, así como las actividades que desarrollan en el marco de la Comisión Nacional de Emergencias. La Defensa Civil no es aquella que a veces se ve en los operativos de Semana Santa, que se ponen un polochecito, andan en la calle, usted lo ve en la calle bandereando. No, no solamente eso, eso cambió hace tiempo, la Defensa Civil es otra. La Defensa Civil no está en una esquina esperando que le lleven un sobre de café ni nada de eso por el estilo, sino que estamos dando un servicio bien claro, bien específico para la ciudadanía. Esta jornada de enseñanza contó con el apoyo técnico de otros organismos del Estado, cuyos representantes abordaron temas de gran interés, tales como plan de contingencias ante la situación del coronavirus COVID-19, a cargo del doctor José Luis Cruz Raposo, director de gestión de riesgos y atención a desastres del Ministerio de Salud Pública, terremotos y tsunamis en República Dominicana, qué hacer antes, durante y después,
a cargo del ingeniero Santiago Muñoz Tapia, director general del Servicio Geológico Nacional, y temporada ciclónica perspectiva para el año 2020, a cargo del meteorólogo Eurípides Bolívar Ledesma, encargado de Meteorología General de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. Para nosotros es un lugar que lo localicen con un pañuelo desechable y por descarte, o con la imagen, con el pie interlocutor. ¿Esto por qué? Porque si lo hacen con la mano, ya le descubierto, entonces va a saludar a la persona y entonces transmite la enfermedad. O sea, algo se debe de descartar el pañuelo que se viene a descartarle o hacer de otra manera. Los tsunamis son diferentes a los huracanes. Los huracanes benévolos me da 5 o 6 días para traerlo desde la costa del África hasta el Caribe. El tsunami me puede dar 15 o 20 minutos para tomar una decisión de irme a un lugar seguro. Ustedes saben lo que yo digo cuando doy charla de tsunami, que puedo durar 2 horas, 3 horas hablando de tsunami. Que no esperen el boletín de la UNAMED, no esperen el boletín del COE. Si conocen lo que hacer, váyanse a un lugar seguro y esperen el boletín allá. Igualmente participaron instructores de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos dirigida por la doctora Miguelina Tactuc Rodríguez, quienes enseñaron el uso y manejo de extintores, presentaron cómo ofrecer los primeros auxilios básicos y la elaboración de la ruta de evacuación, todas estas realizadas con demostraciones prácticas y videos instructivos. El Tribunal Constitucional realizó el acto de premiación de su concurso de murales sobre temas constitucionales, realizados con materiales reciclables y técnicas de pintura, en el que premió a los estudiantes Yanza Pamela Vicente y Gabriela Martínez del Instituto Politécnico Salesiano Jaina Mosa por su obra titulada Recuerdos de un Ayer. Y yo estoy muy orgullosa porque esa obra fue concebida, dirigida y ejecutada por manos de mujeres. Mente y manos de mujeres. El acto de premiación estuvo encabezado por la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, jueza del TC, Félix Rodríguez Suero, técnico del Ministerio de Educación, Roberto Razón, director del Instituto Politécnico Salesiano Jaina Mosa, Félix Tena de Sosa, director interino del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y Milagros Pichardo, encargada del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. Yo estoy muy feliz, yo soy una abanderada de la naturaleza. Soy una militante de las políticas de reusar, de las 3R, reusar, reducir y reciclar. Y hoy vamos a ver que eso sí da resultado porque es capaz de parir hermosos frutos. Las jóvenes Yanza Vicente y Gabriela Martínez recibieron como premio computadoras portátiles, así como certificados que los acreditan como ganadores del concurso. Al Tribunal Constitucional Dominicano, por esta gran oportunidad que nos han ofrecido, abriéndonos las puertas a este concurso. Una de las experiencias más formativas, educativas y concientizadoras que hemos vivido. Durante este acto de premiación, la estudiante Cassandra Maite Cepeda tuvo una participación especial al interpretar la canción Hermana Tierra para el público presente. El acto concluyó con el develamiento de la obra plasmada en una de las paredes de este instituto ubicado en el sector de Jaina Mosa, en Santo Domingo Este. Si quiere conocer en detalles estas y otras noticias, ingrese a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las principales sentencias del Tribunal Constitucional, además de nuestras publicaciones. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media, quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres.
Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Ya está disponible la segunda versión de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, con la participación de autores nacionales e internacionales, con el objetivo de promover y difundir la investigación, educación y el debate de ideas en materia de justicia y derecho constitucional. Para más detalles sobre cómo adquirir esta edición, ingrese a www.tc.gov.do o llame al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Artículo de la Constitución. Artículo 196. La región. La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional. La ley definirá todo lo relativo a sus competencias, composición, organización y funcionamiento, y determinará el número de estas. Párrafo. Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquellas a la economía nacional. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. La República Dominicana conmemora 203 años del natalicio del prócer Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez ha sido recordado por su relevante lucha por la liberación y por la nación dominicana. Veámoslo. El reportaje. El país conmemora este año el 203 aniversario del nacimiento del prócer Francisco del Rosario Sánchez. En nuestra República Dominicana,
Sánchez siempre será relevante por su lucha por la nación, por su independencia y liberación. Importantes hechos de la historia dominicana transformaron la vida de nuestro pueblo, y este personaje y su ejemplo deja huellas para vivir acorde con los valores que deben exhibir las personas que hoy gozamos de oportunidades, sobre todo el gozo del libre pensamiento y la libertad de expresión. Sánchez, conocido como un gran revolucionario, se elevó por su arrojo al tomar las riendas de las luchas en el compromiso patrio desde la Trinitaria y en ausencia de Duarte, con coraje y firmeza hasta ver el éxito del movimiento independentista que se coronó la noche del 27 de febrero. Cuando se intentó menoscabar nuestra soberanía, trató de evitarlo, entró al país y fue detenido en el cercado y en 1861 fusilado en San Juan de la Maguana. ¿Quién enfrenta a Santana en 1861? Francisco de Rosario Sánchez, en la expedición con apoyo de Haití, que llega a San Juan de la Maguana y muchos de ellos fueron capturados y fusilados junto a Sánchez. Entonces ese holocausto de 21 patriotas fusilados eleva a Sánchez a una categoría de padre de la patria. Sánchez, el político y líder independentista dominicano, miembro de la Trinitaria, sociedad secreta que tras alzarse contra Haití logra el 27 de febrero de 1844 la independencia de la República Dominicana. Una vez se escuchó el trabucazo de Mella, Sánchez izó la bandera nacional por primera vez, proclamando el lema trinitario: Dios, patria y libertad. Sánchez fue un gran patriota, un luchador, cometió grandes errores, sobre todo por haber pactado con los conservadores, pero él lo hacía de buena fe, con un ánimo auténtico, genuino de patriota. Murió peleando. Francisco del Rosario Sánchez, hijo de Narciso Sánchez y Olaya del Rosario, alfabetizado por su madre, estudió latín y filosofía. También recibió lecciones del padre Gaspar Hernández, sacerdote peruano emigrado a Santo Domingo, con el que también Juan Pablo Duarte se formaba junto a otros jóvenes. En 1838 se integra a la Trinitaria, en la que se destaca por su ímpetu de decisión. Sánchez demostró que era joven, definitivamente, donde sus intereses siempre se ponen a un lado y se fue por el interés del país, de la patria, y dio su vida en ese acto de juventud y de valor sobre todas las cosas, por unos intereses patrios. Había un interés en un momento que era nuestra libertad y él dio su vida por alcanzar estos objetivos que teníamos planteado en ese momento. Eso le dio la inmortalidad. Precisamente es la razón por la que dirige el movimiento al momento de Duarte ausentarse, debido a las persecuciones que en su contra pusieron en marcha los haitianos. No solo presidió las reuniones del grupo, sino que amplió contactos con representantes del sector social más importante de la ciudad, con la colaboración de Mella a principios de enero de 1844. El 24 de febrero de ese año, los trinitarios eligieron a Sánchez comandante de armas con el grado de coronel. Francisco del Rosario Sánchez fue responsabilizado de leer la proclama del nacimiento de la República Dominicana en el baluarte de San Genaro, hoy Puerta del Conde. Posteriormente presidió la primera Junta Central Gubernativa. Vuelve al exilio y apela por la unidad de los dominicanos y desde Haití buscó el respaldo del presidente haitiano Fabre Yefart para un proyecto de invasión al territorio dominicano con la finalidad de evitar la posible anexión de la nueva República de España. Francisco del Rosario Sánchez, un ejemplo de dominicanidad, de compromiso, y quien dijera a la hora de su muerte que entraba por Haití porque no podía entrar por el territorio nacional, y que si alguien osara manchar su nombre, respondieran que él era la bandera nacional. Finalmente, el 1 de junio de 1861, Sánchez penetró a territorio dominicano al frente de una expedición cruzando por Hondovalle, Vallejuelo y El Cercado. Cae en una emboscada resultando herido junto a un grupo de otros patriotas. Fue capturado y trasladado a San Juan de la Maguana. Allí fueron fusilados el 4 de julio de 1861. Sánchez tenía 44 años. Reposan sus restos en el mausoleo Altar de la Patria junto con Duarte y Mella, con quienes comparten la Orden al Mérito como fundador de la República Dominicana. El reportaje.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media, quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Ya está disponible la segunda versión de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, con la participación de autores nacionales e internacionales, con el objetivo de promover y difundir la investigación, educación y el debate de ideas en materia de justicia y derecho constitucional. Para más detalles sobre cómo adquirir esta edición, ingrese a www.tc.gov.do o llame al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, catedrático de Economía, el profesor Óscar de Juan, con quien vamos a conversar precisamente un tema en el que el derecho constitucional se ha ido ocupando en las últimas décadas, digámoslo así. La cuestión de la vida económica, la interacción necesaria que se da entre la Constitución y la economía. Bienvenido a este espacio, profesor. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Profesor de Juan, vamos a entrar directamente en el tema, digamos, que nos confiere hoy, que es la Constitución Económica. Y me surge la siguiente interrogante, y es, ¿por qué debe ocuparse o preocuparse el constitucionalismo por la economía? Bueno, porque es una cosa importante en la vida social, que marca todo lo demás, ¿eh? Si la economía funciona mal, todo lo demás funcionará mal. Y yo entiendo que la Constitución trata un poco de la organización, la Constitución en general, de la organización del poder y atribución de competencias y del control de ese poder. Entonces, la parte económica, que es tan importante, la idea subyacente durante muchos años era que la economía de mercado era un sistema, es un orden espontáneo, que
que se controlaba a sí mismo. Pero claro, eso no es cierto, no es cierto del todo. Y aunque tenga algo de verdad, hay que poner también unos controles del poder económico. Es decir, del poder de los agentes económicos. Y el agente con mayor poder económico es el Estado. En todas las partes, incluyendo las economías de mercado. Entonces, eso justifica que haya una constitución económica, que no quiere decir que se tengan que inflar las constituciones para regular toda la actividad económica, no tiene sentido, pero sí unos principios básicos y luego unas leyes de desarrollo de tipo leyes orgánicas, que se, digamos, lo mismo que la Constitución, aunque no con tanta fuerza, pues requieren una mayoría cualificada y por lo tanto también la modificación, adaptación, etcétera, también tendrían que requerir una mayoría cualificada. Y yo, por ponerlo en un ejemplo que dicen que vale mil palabras, me imagino un puerto con unos diques. Entonces, estos diques es un poco la función de una constitución y, refiriéndonos a la parte económica, se necesitan también estos diques. Un último ejemplo, para que se vea la importancia. El Estado tiene el monopolio de las Fuerzas Armadas. Oye, esto es muy importante, solo él puede ejercer la violencia. Pero esto lo tiene que ejercer siguiendo unos cauces. Pero claro, el Estado también tiene el monopolio de la creación de dinero. Parece lógico que se pongan unos cauces para la administración de ese poder. Porque si no se pone bien, es posible que un Estado lo utilice para financiarse a sí mismo, creando una inflación que destruye la economía, que supone un robo mucho mayor que los robos de todo un año acumulados, una inflación galopante. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿verdad? De un control de los poderes económicos dentro de ese bloque de la constitucionalidad. Usted se refería, profesor De Juan, a algo que me parece sumamente importante, y es que las constituciones deben consagrar unos determinados principios económicos, y me surge precisamente que vayamos sobre esa dimensión. ¿Cuáles serían los aspectos o principios fundamentales que debe contener una constitución en relación a la economía? Me refiero a la llamada constitución económica, un aspecto que usted conoce muy bien, que incluso ha publicado una obra que es un clásico en España en relación a esta temática. Sí, la constitución económica fue, digamos, la traslación, la publicación de mi tesis doctoral en Derecho sobre el mismo tema, y lo que pasa es que ha llovido mucho desde entonces. Yo creo que se publica en 1985 el libro este. Yo me he dedicado más a la economía, pero siempre he tenido presente la importancia de las instituciones en la economía y ese marco constitucional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios? Pues por una parte, decir, mira, si estamos en una economía de mercado, en una economía social de mercado, si quieres, entonces hemos de ser conscientes que para que esto funcione tiene que haber propiedad privada, libertad de empresa y esas empresas sometidos a un régimen de competencia para actuar en igualdad de condiciones. Si no actúan en igualdad de condiciones, no hay realmente mercado único y no hay libertad de empresa. Eso por una parte, ¿no? Luego, otros temas importantes del tipo del Estado social y los derechos que puede tener. Otros temas del tipo del presupuesto. El Estado tiene otro monopolio, que es el monopolio de la imposición. Bueno, vamos a ver cómo se ejerce. Y eso va relacionado con los presupuestos, porque puede hacer unos gastos, pero estos gastos se tienen que controlar de alguna manera. Y si no alcanzan los impuestos, emite deuda pública. Podemos decir, también cualquier empresa puede emitir deuda pública, pero no en las condiciones de privilegio que lo hace el Estado. Entonces hay también que decir, oye, habrá que poner a lo mejor unos límites a la emisión de deuda pública. ¿Por qué? Porque una deuda pública muy importante puede enrarecer los mercados financieros y castigar a los, digamos, acreedores privados. Y puede
tener la tentación el Estado de financiar la deuda pública emitiendo dinero, porque tiene el monopolio de la emisión de dinero, con lo cual la inflación sería inminente, y la inflación hemos de saber que beneficia a los grandes deudores, el Estado. ¿Y perjudica a quién? Y perjudica a los ahorradores. Tú puedes estar toda tu vida ahorrando con mucho esfuerzo y darte cuenta que de repente se dispara la inflación y esos ahorros de toda la vida valen cero. Es como si te hubieran, digamos, robado casi todo tu patrimonio. Bueno, pues estos son los grandes temas, ¿no? Hay más, lógicamente, pero por ahí están. Doctor De Juan, hay, digamos, una cuestión que me parece importante que la ciudadanía comprenda, y es que la constitución económica depende de alguna manera del modelo de Estado en el que se inserte. Y me surge precisamente la siguiente interrogante: ¿cuál sería la función de la constitución económica en un Estado social y democrático de derecho? Bueno, eso es cierto, ¿eh? Yo aquí me he estado refiriendo a una constitución económica en los regímenes en que más o menos vivimos, que son economías de mercado. En una economía socialista planificada, la constitución económica es el 90%. Es decir, hay que organizarlo todo. El socialismo planificado se caracteriza por organizar la economía de arriba abajo. La economía de mercado es una organización de la economía y de la sociedad de abajo arriba. Por eso es ese orden espontáneo regulado a través de la competencia. Entonces, en la práctica, tenemos unas economías de mercado, pero unas economías de mercado donde el sector público trata de encauzarlas para que cumplan una función social, porque es muy importante, y si no, tampoco se sostendría la economía de mercado. Si se crearan unas desigualdades enormes, enormes, habría una revolución. Si el desempleo, si no es capaz la economía de mercado de garantizar un empleo suficiente, pues tampoco se sostendría. Entonces, lo que tenemos ahora, lógicamente, es una economía de mercado donde el sector público, no sé el caso de la República Dominicana, pero en Europa el sector público prácticamente controla el 50% de los recursos. O sea, de toda la producción, el sector público se coge la mitad, entonces un 30% lo redistribuye y un 20% es lo que dedica a prestar servicios públicos, infraestructuras y otros servicios. Bueno, o sea, que tiene mucha importancia. Y por otra parte, dentro de estos servicios públicos están algunos que tienen un fuerte carácter social. Por ejemplo, vamos a decir seguridad social. Entonces, la seguridad social se puede hacer un sistema de planes de pensiones privados, pero cabe la opción, y la Constitución lo admite. Fijaros que si no hubiera esta legitimización de la Constitución, alguien podría decir, es que no se respeta la libertad de empresa, no sé qué. No, es que se respeta, pero el Estado también tiene esa posibilidad de decir, yo me encargo de organizar un sistema de seguridad social, y si vosotros queréis tener planes de pensiones, podéis tenerlos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, y esto es muy importante para entender la importancia de la constitución en la vida económica en general, en todo, sobre todo en la vida económica. Si tú quieres organizar un sistema de seguridad social que funcione a lo largo del tiempo, que sea sostenible, esto requiere un horizonte temporal muy amplio. Vamos a crear un fondo de reserva, vamos a ver los ajustes en caso de que tengamos problemas. Entonces, esto es una legislación y unas instituciones que se encargan de llevar esto a cabo. Bueno, entonces, la constitución económica, ¿qué papel cumpliría aquí? Pues hacer efectivo estas instituciones básicas del Estado social de derecho, por ejemplo, la seguridad social. ¿Y cómo? Diciendo, pues mira, la legislación básica es una ley orgánica, que si quieres reformarla necesitas mayoría cualificada, como la necesitaste cuando la aprobaste. No la puedes cambiar teniendo el 51%, a las buenas. Bueno, pues esta es una función, digamos, una idea básica que trataré de transmitir a lo largo de mi presentación es distinguir entre la democracia simple y la democracia constitucional. La democracia simple es hoy el Parlamento soberano por 51% de los votos decide cambiar el sistema de seguridad social.
La democracia constitucional es, hace 20 años, decidimos un sistema de seguridad, por mayoría cualificada, con un gran consenso, decidimos un sistema de seguridad social que tiene que respetar estos principios y estas instituciones que son independientes de los políticos. Entonces ahora, si queremos cambiarlo, tiene que ser por mayoría cualificada, porque nosotros nos comprometimos a hacerlo así. Y ahora no me digas que por haber cambiado de gobierno y tener el 51% de los votos, puedes cambiarlo todo. Si no somos capaces de hacer esto, nos cargamos estas instituciones que necesitan una proyección de largo plazo. Dicho de otra manera, que es una idea básica también que trataré de transmitir, el poder político, digamos, el horizonte de los políticos es cortoplacista. Los políticos piensan a 4 años, ¿qué digo 4 años? O 3, o 2, lo que falten para las elecciones, para conseguir votos, y luego, si se genera una gran inflación porque hemos inflado los gastos, ya el próximo gobierno lo arreglará. Entonces, esta democracia constitucional, que se aplica a muchas instituciones económicas, tiene un horizonte de muy largo plazo, o por lo menos un plazo mucho más largo, que se puede cambiar, pero se puede cambiar con las debidas garantías. Usted se ha referido a algo que me parece sumamente importante en relación a todo este modelo de constitución económica, y me refiero al que se inserta en los estados que se definen como Estado Social y Democrático de Derecho, que es la idea de la economía de mercado. Y por supuesto, no solamente hay una interacción necesaria del Estado, sino también los agentes privados. Y la pregunta es, ¿cuál sería, cómo afecta, digamos, de alguna manera, la constitución económica a la iniciativa privada en estos modelos de Estado? Bueno, la afecta de dos maneras, ¿eh? Primero, porque dentro de estos pilares básicos de la constitución económica está el libre mercado, la libertad de empresa y la competencia, ¿eh? Igualdad de condiciones en los mercados. Hemos de pensar que la competencia no gusta a nadie, sobre todo no gusta a los empresarios. Los empresarios siempre les gustaría tener el apoyo de los políticos, que limitan con aranceles la competencia de los extranjeros, que dan subvenciones a las empresas que les parecen magníficas, usando mal su poder económico del Estado. Bueno, pues esto, la constitución económica, tiene que estar claro que favorece esa competencia y los organismos independientes de lucha contra estas faltas a la competencia. Por ejemplo, la constitución económica española, cada vez hay que decir más constitución económica europea. Prácticamente todo es lo que se acuerda en la Unión Europea, porque estamos constituyendo un mercado único. Pues hace un mes ha puesto a Google, que es una empresa americana, una multa de 3.400 millones de dólares. Que me he tomado la molestia de ver lo que significaba esto, es el 10% del Producto Interior Bruto de República Dominicana. No hay ningún problema, lo pagamos, estamos preparados para eso, pero recurriremos. ¿Y por qué? Por abuso de posición dominante. Con el sistema de teléfonos del Android, las aplicaciones de Google Chrome están preparadas para esto, si hacen una competencia desleal, los demás quedan arrinconados. Bueno, eso es una parte, las empresas sufren la exigencia de competencia, pero eso es bueno para el mercado y para ellas mismas a largo plazo, porque si hoy te favorecen a ti, mañana te pueden perjudicar. Y luego, la otra gran función de la constitución económica es que dan certidumbre. La certidumbre, la seguridad jurídica, es fundamental para que funcione una economía. Si os dais cuenta, todo lo que tiene relación con economía, sistema crediticio, crédito viene de creer, sistema financiero, fiduciario, viene de fe, todo tiene mucha relación con la confianza. Entonces, la constitución económica tiene que dar esta confianza. Otro ejemplo, importantísimo y muy real, de hace 4 años. En la crisis financiera europea, España, cuando llega la crisis fuerte al sector público español y podía quebrar y podía dejar de impagar la deuda, la Unión Europea le fuerza, digamos, a reformar la Constitución para introducir unos principios. Y reforma la Constitución e introduce el artículo 135. Entonces, ese artículo 135, ¿qué dice? Pues aparte de poner unos límites a la expansión de la deuda pública y del déficit, dice, los acreedores de deuda del Estado español tendrán
prioridad. Y eso, pero hombre, no es más lógico que tengan prioridad los que se están muriendo. No te preocupes, que eso por otras vías se puede hacer. Pero tiene que haber esa certeza. No puede haber un Estado que diga, por mayoría simple, hemos decidido no pagar la deuda o retrasarlo 20 años. ¿Por qué? Porque hemos de ser conscientes que esto es un lastre para toda la vida ya. Doctor De Juan, digamos, el tiempo se nos va agotando un poquito por la dinámica, digamos, de los medios de comunicación, pero yo no quisiera terminar este diálogo sin que usted nos trace de una manera, digamos, sinóptica, cuáles serían los principales retos y desafíos que aún deben afrontar la constitucionalización de la vida económica. Es decir, ¿cuáles son los retos que nos quedan pendientes todavía? Pues yo, más que referirme a temas concretos, que sería un poco prolijo y a lo mejor innecesario, dos grandes vías. Uno, lo que es la vía territorial. Estamos en una economía global, República Dominicana, España, Europa, Estados Unidos, China, formamos parte de un sistema global y tenemos que tomar decisiones globales para que esto funcione. Pero esto no queda muy en claro cómo funciona, ¿eh? Por ejemplo, hace un par de años el Banco Central Europeo cambia de política económica y rompe, traspasa todas las líneas rojas que nosotros, los profesores, en los libros de texto decíamos. El Banco Central tiene el monopolio de la creación de dinero, pero no puede traspasar ciertas líneas, como por ejemplo prestar al gobierno directamente. No lo puede hacer eso. Cambia de política. Sigue Estados Unidos, que dice que lo cambia. Es decir, bueno, entonces esto, ¿cómo entra dentro del ordenamiento? Es decir, es un cambio de la constitución económica. Entonces hay que ver cómo entra dentro. Lo mismo con todos los tratados internacionales. Un señor ahora como el Trump, que es antimercado, beligerante, dice, pues repudio este tratado de París contra el clima o de comercio internacional. Bueno, tiene que tener unas garantías, Eso ha de trabajar en esa línea. Y luego la segunda línea, la que ya te he comentado, del problema del horizonte temporal, Se ha de trabajar para ver que hay temas, sobre todo en el ámbito económico, son importantes, que si tú no tienes un horizonte temporal de largo plazo, va a ser un desastre, Y por lo tanto, tienes que darle protegerlo de alguna manera para que tengan ese horizonte temporal y que si se cambia sea por una amplia mayoría, no sea un 51%. Democracia simple frente a democracia constitucional. Democracia constitucional es democracia con fundamento, es una democracia más fuerte porque nosotros nos comprometimos a limitarnos a nosotros mismos en base a un interés más importante, Bueno, pues todo eso hay que irlo trabajando. Bueno, agradecer al profesor Óscar De Juan este diálogo acerca de la constitucionalización de la vida económica y en sentido general acerca de cómo la constitución económica se convierte en un elemento de manera elemental y básico de la estructura de cualquier constitución, precisamente porque trata de asegurar la estabilidad de uno de los aspectos esenciales de la vida en sociedad, la economía. Reiterar el agradecimiento a este espacio, la voz del Tribunal Constitucional. Nada, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media, quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago.
El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional. Ya está disponible la segunda versión de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, con la participación de autores nacionales e internacionales, con el objetivo de promover y difundir la investigación, educación y el debate de ideas en materia de justicia y derecho constitucional. Para más detalles sobre cómo adquirir esta edición, ingrese a www.tc.gov.do o llame al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Efemérides constitucionales. En marzo del año 1981, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, escribe el prólogo del segundo volumen de la obra intitulada Constitución, Política y Reformas Constitucionales, la cual había sido preparada en 1944 con motivo de la celebración del centenario de la Independencia Nacional y de nuestra Constitución en la República. Constitución Política y Reformas Constitucionales 1844-1942 es un interesante aporte a la bibliografía de la materia constitucional, preparado bajo la dirección de otro inminente jurista, el licenciado Manuel Arturo Peña Valle, quien además era historiador y político de mucha relevancia. El licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, al escribir el referido prólogo, expresó: creo que es altamente encomiable que una persona elegida o designada para ocupar una función pública relevante lleve al cargo que se le ha confiado, entre otras inquietudes, la de dejar en su obra escrita una constancia permanente de su paso por dicha función. Se refería el prestigioso magistrado Ruiz Tejada al aporte de Peña Valle, agregando al respecto lo siguiente: muchos se conforman con una labor rutinaria que, aunque pone de manifiesto el cumplimiento escrito del deber, no deja a través del tiempo ninguna huella de su actuación. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia y expresidente de la República interino, licenciado Ruiz Tejada, agregó que el funcionario que trasciende al trabajo rutinario de su función constituye en este medio en donde tanto sucumben a la codicia y a las tentaciones del poder un ejemplo suficiente del valor moral de un hombre.
la reimpresión del volumen Constitución Política y Reformas Constitucionales 1844-1942, publicado en marzo de 1981, fue fruto del esfuerzo y la dedicación del doctor Raimundo Amaro Guzmán, entonces director de la Oficina Nacional de Administración Pública, ONAP. Efemérides constitucionales. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de media, quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago. El concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Gracias a todos por estar aquí. Yo estoy muy feliz. Yo soy una abanderada de la naturaleza. Soy una militante de las políticas de reusar, de las 3R. Reusar, reducir y reciclar. Y hoy vamos a ver que eso sí da resultado porque es capaz de parir hermosos frutos. Al Tribunal Constitucional Dominicano, por esta gran oportunidad que nos han ofrecido, abriéndonos las puertas a este concurso. Una de las experiencias más formativas, educativas y concientizadoras que hemos vivido. Ya está disponible la segunda versión de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, con la participación de autores nacionales e internacionales, con el objetivo de promover y difundir la investigación, educación y el debate de ideas en materia de justicia y derecho constitucional. Para más detalles sobre cómo adquirir esta edición, ingrese a www.tc.gov.do o llame al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
Y de esta manera llegamos a la parte final de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, invitándoles a que nos acompañen como siempre la próxima semana. Recuerden visitar y seguirnos mediante nuestras diferentes redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. La Voz del Tribunal Constitucional, una propuesta semanal que procura construir una cultura constitucional en la República Dominicana. También nos pueden ver a través de nuestros tradicionales canales de televisión los sábados y domingos. Les esperamos la próxima semana.